Lluvias provocan hundimiento de una parte de la pista de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, altura del kilómetro 30. La misma colapsó y se formó un hoyo de 5 metros de profundidad. 5 derrumbes menores en diferentes tramos fueron limpiados. Joven motociclista casi termina en el barranco. Se acercó a la zona de hundimiento peligrosamente y pisó en falso. Su habilidad permitió agarrarse con una mano de parte del asfalto hasta ser auxiliado. Pasajeros que se dirigen de Tarapoto a Yurimaguas y viceversa se vieron obligados a caminar un tramo agreste considerable para hacer transbordo y poder llegar hacia su destino. Policía apoyó a niños, mujeres y quien lo necesitaba. Para los motociclistas no fue impedimento la zona agreste abierta por Irsa Norte para cruzar el hundimiento de la carretera. Vehículos grandes y pequeños pasaron por el sector. Tras el hundimiento suscitado en el kilómetro 30 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, el cual dejó incomunicadas a ambas ciudades, la FAB determinó trasladar una de sus aeronaves para realizar el respectivo puente aéreo entre dichas localidades. Piden inmediata ubicación y captura de exalcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui, por el delito de calumnia y difamación agravada en contra del exministro de Justicia y excongresista Aurelio Pastor Valdivieso. Familiares y amigos de Cristian Peso Salas, conocido con el alias Hombre Araña, quien falleció en extrañas circunstancias en el interior del penal Pampas de San Anguillo, llevaron su cuerpo hasta los exteriores del Ministerio Público para exigir justicia. Fiscal les llamó la atención. Lluvias delataron pésimo estado de la infraestructura del municipio Moralino. Techos son coladeras. Denuncian que municipio tarapotino no entrega permiso de circulación hace 10 años.